buenos días, amigos televidentes de NTV y de Diario El Norte. En este miércoles 7 de junio, mitad de semana, y estamos listos con toda la información del acontecer noticioso a nivel local, nacional e internacional. Vamos a empezar con las portadas de Diario El Norte, de Diario Regional Independiente, que ya se encuentra en circulación. Estas son las noticias que nos traen en este día. Inicio de clases se adelantan por resolución del Ministerio de Educación. Van a empezar el próximo 22 de agosto. Inician las clases. Una semana se adelantan. Va a haber algún reajuste en el calendario escolar. Toda la información de esta noticia, de este hecho, la encontrará en la página 3 del Diario del Norte, en un amplio reportaje que hizo nuestro compañero David Terán. En Carchi, Comité Cívico analiza la posible alza del gas. Esto es una situación muy compleja que se está viviendo en la frontera norte, ¿no? Toda la información también, una nota que hizo Pamela Fuentes sobre este tema. En Otavalo ya se lograron conformar las comisiones. Hay 10 comisiones, 11 con la comisión de mesa, que es la que van a estructurar y a marcar un eje de trabajo, ¿no? Ya se logró el consenso entre los 9 ediles de la Cámara Municipal de Otavalo. Hay mucha expectativa sobre ellos y sobre la administración de la alcaldesa Anabel Hermosa, la primera alcaldesa de la ciudad de Otavalo. Jorge Donoso habló con cada uno de los concejales y nos entrega un amplio material en este sentido. En la nota deportiva tenemos dos hechos positivos. Vanessa Chalá se hizo a la medalla de oro en tierra chilena. Esto fue en un Panamericano de judo y le permite seguir sumando puntos para clasificarse a los Juegos Olímpicos. Y en el tema deportivo, en el tema de fútbol, Anderson Julio es la cuota de Imbabura. Anderson Julio es jugador ecuatoriano que nació nada más y nada menos que en Chalhuayacu. Regresa, bueno, la primera vez que llega a la selección ecuatoriana de fútbol para los dos amistosos que se vienen en este mes de junio. El profesor Félix Sánchez ya dio la convocatoria y ahí está nuestro crédito imbabureño. Estas son las noticias que nos trae Diario El Norte, que ya se encuentra en circulación en su portada. En la contraportada tenemos: los bomberos de Ibarra y de Atacunga se capacitan, están cambiando información, están aprendiendo nuevas técnicas, nuevas formas de rescate, y la preparación continúa, ¿no? Que es lo más importante. En el tema central de sucesos, esperan la sentencia, hay expectativa por un caso de femicidio. Recordemos que en julio del 2021 a una mujer ibarreña de 26 años se la encontró enterrada en el patio de su casa, y 3 personas, entre ellas el conviviente, son los sospechosos de este atroz crimen que conmocionó a la ciudad de Ibarra, ¿no? Desde el día lunes están realizándose la audiencia, hay más de 50 testigos al respecto y por eso se demora un poco. El día de ayer se reanudó la audiencia en horas de la tarde y la familia de Jessica Yadira Narváez Imbaquingo espera que este caso no quede en impunidad y que caiga todo el peso de la ley contra los 3 implicados en este hecho. Es su esposo, su conviviente y 2 personas más, ¿no? En temas judiciales, se detuvo la policía de Imbabura, policía judicial, detuvo a 4 personas con 3 armas de fuego en un operativo de seguridad que se realizó aquí en la ciudad de Ibarra. Esos son los temas más importantes que nos trae la contraportada de Diario El Norte en este miércoles 7 de junio. Para las personas que quieran hacer la denuncia de algún hecho o algún tema, pueden comunicarse o pueden escribirnos al 099-637-3213. Estaremos todos nuestros equipos periodísticos atentos ante cualquier sugerencia. De esa manera ya entramos en lo que tiene que ver en materia. Nuestro primer invitado, el doctor Luis Yepes,
Él es un abogado, analista y una persona conocedor del momento político que se vive a nivel provincial y obviamente a nivel nacional. Y justamente lo hemos invitado para dialogar un poco de política, del tema que se está viviendo y de otros hechos noticiosos aquí en Imbabura, en Otavalo y en el norte del país. Doctor, bienvenido. Qué gusto tenerlo nuevamente a los tiempos. Y muchísimas gracias, Robinson. Un saludo muy cordial a los prestigiosos medios digitales que tiene el Grupo Corporativo del Norte y a este prestigioso medio. Más bien estamos a las órdenes para poder dialogar, conversar sobre efectivamente lo que el tema planteado, ¿no? Ya, doctor, ¿cómo ve usted desde el ámbito jurídico la situación que está viviendo el país después de la muerte cruzada y este llamado a elecciones anticipadas? Bueno, constitucionalmente existe la figura de la llamada muerte cruzada. Es un derecho que tiene el presidente de la República en caso de cumplirse cualquiera de los presupuestos que establece la Constitución, como él ha manifestado una grave conmoción interna, crisis política, y ha disuelto la Asamblea. Yo considero de que este hecho, que fue un tanto desesperado del presidente para salvarse del juicio político, fue una medida que el pueblo la estaba esperando. La gente realmente ha aceptado esta situación, más bien no ha habido reacciones de ningún tipo de organizaciones. Lo que ha sucedido es que más bien la gente aplaude este hecho, ¿no? Y le ha dado un respiro, un poco de popularidad al presidente de la República, que venía prácticamente con un bajón de menos del 7-8% de aceptación de su gestión y como imagen política. Entonces, más bien esto le ha dado un nuevos aires a la política. La gente lo ha visto bien. Considero de que la Asamblea hizo méritos necesarios para que le tumben, ¿no? Doctor, ¿cuál fue la Asamblea más polémica, más desprestigiada, digamos? ¿Esta que acaba de fenecer o la de Lenín Moreno que estaba César Letardo en su momento? Bueno, tradicionalmente los asambleístas, diputados, han sido los peores vistos de los políticos, ¿no? Recordemos el Congreso de los Manteles, que fue uno de los famosos, donde también hubo otros escándalos. Recordemos los congresos de los cenicerazos, recordemos varios congresos que hemos tenido en el país. Y ahora, entre Lenín Moreno y este, considero que este es el que nos ha dado mucho, ha generado mucha polémica, ¿no? Desde el inicio, desde la gestión de Guadalupe Llori con sus escándalos, el tema de si roben bien, y todos los grandes escándalos que han generado en el país. Esto ha hecho que la gente se canse. Han visto diputados que han entrado con el movimiento indígena, por ejemplo, y van y se cruzan hacia la derecha a cambio de un plato de lentejas. Entonces, esto la gente ha visto muy mal. Considero de que el pueblo es muy inteligente. Si ve que cierto candidato entra por una tendencia política, la gente le hace el seguimiento, está pendiente. Y cuando ve que el discurso no calza con lo que ellos pregonan ideológicamente, entre comillas, en campaña, la gente se cansa y se molesta, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con actores políticos nacionales que más bien lo que han hecho es generar duda antes de credibilidad y aporte al país. Entonces, ya, por ejemplo, Doctor, ¿sí? ¿Cómo hacer el 20 de agosto? ¿Cómo llegar a la gente para que no se vuelva a cometer estos mismos errores y se elija una mejor asamblea? Bueno, yo considero de que los políticos apuntan a algo que es nuestro desconocimiento y nuestra falta de interés en la política. Ellos lo que hacen es emocionarnos, lanzarnos campañas por redes sociales direccionadas bajo estos sistemas de la psicopolítica, la biopolítica, que son términos que están ocupándose realmente ahora en las redes sociales y en la campaña electoral. Recordemos que esta campaña es una campaña muy corta, una campaña que de transición inédita en el país, donde los políticos
van a aprovechar básicamente las redes sociales, no va a haber tiempo para generar visitas puerta a puerta mayoritariamente, van a hacer actos rápidos y la mayoría de gente va a enterarse de las propuestas, si es que logramos enterarnos, es por redes sociales. Entonces, en este momento es importantísimo no ir bajo o elegir bajo la emoción, sino necesitamos que conocer la propuesta, por lo menos que nos digan qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, con quién lo van a hacer y con qué lo van a hacer, ¿no es cierto? Entonces es necesario que la gente no solamente se deje llevar por la emoción, sino se deje también, vaya a analizar un poquito las propuestas y no se deje llevar por el chisme, el cuento, sino más bien por temas realmente analíticos, ¿no? Y yo creo que eso sí sucede un tanto más en la sierra. Somos un poco más pausados, no quiero decir que en la costa eligen por elegir, pero es más emocional la gente, ¿no? La gente va hacia el voto, yo voto por Madera de Guerrero, por ejemplo, y lo hace, ¿no? Y voto por el loco, yo me jodo, me hundo, lo que sea. No hagamos eso, hagamos un análisis más. Ya, doctor, ¿cree usted que en estos 16, 18 meses de asamblea las nuevas autoridades van a tener el tiempo justo para de alguna manera encauzar nuevamente al país? Yo creo que va a ser un gobierno de transición. Más bien, este es un calentamiento para las elecciones 2025, porque en un año, 6 meses, no se va a poder reorientar la política económica, no se va a poder reorientar o reorganizar la justicia, no se va a poder reorganizar los sectores que se necesita básicamente económicos, ¿no? Entonces, hemos visto cerca de estos 2 años cómo la Asamblea, por ejemplo, no ha logrado consolidar una sola ley en beneficio del país, más bien lo que ha tenido es peleas y más peleas. Pero entonces, en un año, 6 meses, yo creo que lo único que van a lograr es posiblemente instalarse, conocer un poco la administración pública y volvemos a elecciones nuevamente. Así es. Doctor, en el tema de los presidenciables, ¿cómo ve usted la lista de los 8 candidatos que ya se han ventilado? Otros son el Hosner, Daniel Noboa, que es el hijo del empresario, Eduardo Maruri, de Centro Democrático, en Pachacuti, falta definir, todo parece indicar que va a ser Salvador Quispe. Del correísmo es la gran incógnita, extraoficialmente se conoce que va a ir Luisa González en binomio con Andrés Arauz, ya está confirmada la no participación ni para asambleístas ni para la presidencia del movimiento Creo. ¿Cómo ve usted todo ese escenario ya dentro de los presidenciables? Bueno, yo creo que, el tema de la geopolítica latinoamericana influye en la elección en el Ecuador. Vemos que los gobiernos llamados progresistas han retomado el gobierno en Brasil, ha ido a Colombia, están en otros, casi en toda Latinoamérica, y solamente Ecuador ha sido la excepción. Entonces, la política es cíclica. La política es, en ese sentido, en el Ecuador hemos visto de que ha estado la derecha. Ahora, yo considero que el próximo gobierno va a ser alguien del centro-izquierda. Y en ese sentido, se ve, ¿no?, que mayoritariamente la derecha ecuatoriana ha lanzado casi todos sus dardos, tienen casi todos los candidatos. De los 8, 5 son de derecha y creo que saldrán unos 3 de la izquierda. Ahora, dependerá mucho de cómo la izquierda logra unirse, que es una utopía, un sueño que nunca se ha dado, pero consideraría que las alianzas estratégicas que puedan lograr tanto el gran actor que es en el Ecuador, el movimiento indígena, recordemos que también ha dicho que la CONAIE básicamente ha retirado la candidatura a Leonidas Issa. Y entonces, ese gran electorado que tiene el movimiento indígena, Pachacuti, básicamente está también en compás de espera. Entonces, el compás de espera es desde las fuerzas que mantienen y generan política dura, yo diría, ¿no? Entonces, por ejemplo, CONAIE no ha generado el apoyo, no ha definido. El movimiento correísta, que también tiene su potencial, recordemos que ha tomado casi la mayoría de los gobiernos seccionales,
y que el voto duro se calcula que actualmente está entre 20 y 22%, entonces es bastante alta la izquierda, o centro izquierda, y lo llamemos del progresismo. La opción de la derecha se le ve un tanto fragmentada. Otto Sommerhauser representa a la derecha, Topic a la derecha, entonces se complica porque también Villavicencio es parte de la derecha ecuatoriana, entonces tenemos también mucha fragmentación en la derecha. Ya listo, muchas gracias, doctor. Si hay algo más, bienvenido. No, más bien, muchas gracias. Estamos siempre a la orden y un saludo a todos quienes siguen estos medios digitales. Muchas gracias. Venimos con más invitados. Hacemos nuestra primera pausa.